La Consejera del Instituto Nacional Electoral, INE Pamela San Martín, informó que, hasta este martes, no se ha presentado ninguna impugnación de la elección presidencial y solamente algunos partidos han presentado recursos sobre cómputos en algunas casillas. El día domingo que el secretario ejecutivo presenta el informe sobre los cómputos distritos de la elección presidencial. Hay cualquier impugnación que se hiciera a los cómputos, en global, o sea impugnación a la elección como tal, el plazo empieza a contar a partir del día domingo y no tenemos impugnaciones hasta este momento presentadas en torno a esto, elección presidencial. Se han presentado diversas impugnaciones sobre cómputos en casillas, explicó la consejera. Em entrevista, Pamela San Martín dijo que los plazos para impugnar la elección presidencial de A venceram este lunes por la noche, aunque todavía se puede seguir impugnando algunos cómputos, no de la elección presidencial, pero sí de los comicios a diputados y senadores, todavía se puede seguir impugnando algunos de los cómputos, no de presidencia, sino de diputados y senadores. Esto es algo que se va a ir actualizando día con día. Esta venzam los plazos completamente, que será a más tardar é o próximo jueves, agregou. Dijo que não se pode adelantar la possibilidade de entregar la constância de maioria ao virtual presidente eleito, Andrés Manuel López Obrador, pues. É o Tribunal Eleitoral do Poder Judicial de la Federación, TAPJF, tiene que esperar é o processo de fiscalização de la elección y eso será hasta el próximo 6 de agosto e ao Consejo General del INE, é o 6 de agosto e quando tenemos programado que se resolva em Consejo General la fiscalização y passaria imediatamente ao Tribunal Eleitoral. Las consequências de la fiscalização no las determina é o Consejo General um rebês de tops, ingressos de procedência indebida, isso se analisa em o Consejo Y la consequência que pueda tener uno sobre a la validez de una elección eso le corresponde determinarlo ao Tribunal Electoral, determinou Pamela San Martín. Más notícias em MSN, las mejores imágenes de las últimas 24 horas, fuente Reuters.